Buenas tardes, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, es que les traigo hoy una muy buena noticia para las personas que tenían el programa Quédate en Casa. Para las personas que cobraban con la cédula. Pero más adelante le estaremos dando los detalles. Y tenemos otros comentarios que tenemos que pasar por acá. Pero además, le recuerdo que antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Miren, primero, por acá le tengo la mamá de la mamá de la crema blanqueadora 100% natural, la crema Aracelis, que se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño. Elimina las manchas, las espinillas y los barros. Se la puede poner en cualquier parte oscura de su cuerpo. Y en menos de una semana usted estará viendo resultados. Aracelis tiene un gran especial ahora. Y es que la crema que anteriormente costaba 350 pesos, ahora cuesta nada más y nada menos que 300 pesos. La que costaba 700 pesos solamente cuesta 600. Y la que costaba 1050 solamente le costará 800 pesos. Así que ya ustedes saben, comuníquese con Araceli y miren el número de teléfono por ahí. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con las informaciones. Todos recordamos la situación que se dio en meses pasados con el programa Quédate en Casa. Los beneficiarios que cobraban con la cédula, ¿verdad? Una gran mayoría le entregaron tarjeta Supérate. Otra mayoría lo sacaron del programa. A pesar de que decían de que no iban a sacar a nadie, sacaron a mucha gente, lo sacaron. Pero ahora quiero que sepan que le traemos buenas noticias. ¿Y cuáles son esas noticias? La siguiente. Y es que nos hemos enterado que a muchos beneficiarios que tenían anteriormente la cédula y que se la quitaron, ahora le están dando tarjeta. O sea, lo están llamando para darle tarjeta. Valga la redundancia, que eso no quiere decir que a todos le van a entregar, pero a una gran mayoría de los que antes tenían el programa de la cédula, que se lo quitaron, ahora se lo están dando de nuevo. Eso usted no lo verá en ningún otro medio, para que sepan eso. No lo verán publicado. Sí es posible que lo vean, que alguien haga otro comentario o haga comentarios sobre el tema. Pero no lo verá como la misma administradora de subsidios sociales, porque para ellos, simple y llanamente, ellos le están entregando a más personas que también son vulnerables. No van a decir que personas que tenían anteriormente la cédula la están recibiendo de nuevo. No, sino que personas vulnerable le están entregando. Ahora bien, yo les recomiendo que llame al asterisco 462 opción 3. ¿Me están entendiendo? Por otro lado, hay otras informaciones importantes por acá que tenemos que pasar, como por ejemplo, si usted quiere saber si usted se encuentra dentro de la plataforma del SIUBEN, o sea, esto va para muchas personas que dicen, me inscribo una y otra vez y nunca me llaman, nunca me dan la tarjeta y ya me he inscrito varias veces. Posiblemente usted se registró, pero nunca el SIUBEN ha hecho el levantamiento que tiene que hacer. O usted no se encuentra dentro de los vulnerables. ¿Cómo usted sabe
si usted está dentro de la plataforma del Suben fácilmente. Miren esto. Ese número de teléfono que ustedes ven por ahí en pantalla, ustedes se pueden comunicar y llamar, señores, para saber si usted es beneficiario. Y barato, ay sí, venga vecina. Bueno, señores, miren eso. Ok. Y barato, pescado. Como le dije anteriormente, y barato, llame a ese número que ustedes ven ahí en pantalla. Y ellos le van a decir si usted forma parte del Suben. O sea, si usted se encuentra dentro de los registros del Suben. Al 809 689-5230. Y elija la opción 1. Ahora bien, yo le tengo otras informaciones por acá. Este tema que debería haberse cerrado hace mucho, pero como siempre siguen apareciendo personas preguntando por el tema de Suben y los niveles de pobreza. Que usted se encuentre, oigan bien, oigan, vamos a ser claros una y otra vez. Dice, la gente piensa que si se encuentra entre uno de estos niveles será beneficiario de un bono. No es así. Eso es completamente falso. Dice aquí, esto es solo una consulta. Comprendan. Que usted se encuentre ahí, simple y llanamente, es una consulta. No quiere decir que usted vaya a recibir ningún tipo de bono. Incluso, míralo ahí donde lo dice. La respuesta no significa que usted sea beneficiario de algún tipo de bono, valga la redundancia. Entonces, hay otro método para verificar si usted está dentro de esa plataforma de Suben, pero también hay otro método para usted registrar su hogar. Que en la noche, Dios mediante, se lo vamos a decir. Es una transmisión que estaremos haciendo a las 8 de la noche. Y vamos a ver si duramos un buen rato contestando mensajes en directo. Por otro lado, le quería decir que recuerden a todos que si usted fue de la persona que se registró en el Censo Nacional de Población y Vivienda, A partir del 15 comenzarán a mandar mensajes a través del correo que usted registró cuando llenó la hoja de reclutamiento. Y que el canal que vamos a estar utilizando para llevar esas informaciones es el canal que se llama Tendencia STV. Y se lo estaremos dejando en la descripción de este video. Chao, se les quiere mucho y nos vemos en la noche. A menos que llegue una información que entendamos que haya que pasar. Una información relevante.